Saludos fraternales, soy Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001. En este canal se dan medios espirituales para buscar la paz interior a través de la oración y de la meditación, con mi visión personal de la espiritualidad universalista. Suscríbase a este canal si quiere más contenido de este tipo. Dios Shiva es amor inmanente y realidad trascendente. Bien, en esta oportunidad quería hablar sobre cómo lograr la iluminación espiritual. Es algo que muchos buscadores espirituales buscamos. Primero, entrar en conexión con Dios de alguna forma. Y luego, bueno, si es posible alcanzar la máxima iluminación espiritual, mejor. Voy a ir directo al grano, voy a ir directamente a mi conclusión. Para mí, la iluminación espiritual consiste en comprender que todos somos uno con el Ser Supremo, que todos en el fondo somos el Ser Supremo, experimentando una realidad de limitación, pero que en el fondo somos el Ser Supremo. En el fondo todo es uno y todo es Dios. Todas las cosas están en Dios, Dios está en todas las cosas, venimos de Dios, existimos en Dios y volvemos a Dios. Es la esencia de la sabiduría. Cuando uno acepta eso de forma intuitiva, por fe, sin necesidad de un argumento intelectual, cuando uno acepta eso por fe, ya alcanzó la iluminación espiritual. ¿Cómo se logra la unión con Dios? Comprendiendo que en realidad todos estamos unidos a Dios. Pero Leonardo, si eso fuese cierto, no estaríamos reencarnados, porque ya si estamos unidos a Dios no tenemos que seguir reencarnando. Respuesta. La cuestión es que no todos nos hemos dado cuenta que estamos unidos a Dios. Todos estamos unidos a Dios, pero cuando nos damos cuenta, nos iluminamos espiritualmente. Bien, ¿cómo hacer que la gente se dé cuenta que está unida a Dios? No podemos hacer eso. El único que puede hacer eso es el Señor Shiva. El Señor Shiva es quien abre o cierra el ojo de nuestra percepción espiritual. Él es el que abre o cierra el ojo de la intuición. Él es el que abre o cierra el ojo de la percepción espiritual. El que abre o cierra el ojo de la conciencia. Cuando el alma está madura después de muchas reencarnaciones, comprende que es una con Dios Shiva. Entonces, por la gracia del Señor Shiva, nos liberamos. Pero, ¿qué pasa si una persona es consciente de que todo viene de Dios Shiva, existe en Dios Shiva y vuelve a Dios Shiva? Y que en el fondo todo es uno y todo es Shiva, que Shiva está en todas las cosas y que todas las cosas están en Shiva. Bien, cuando la persona comprende eso, ya está liberada de la rueda de reencarnaciones, ya tiene la máxima iluminación espiritual. No es que la energía kundalini ascendió al tope de la cabeza y salió en una flama de fuego del Espíritu Santo desde la coronilla. No, eso es una experiencia específica de iluminación espiritual que puede lograrse si uno practica meditación y se concentra. Cualquiera puede lograr eso y aún así no elevar su conciencia. La verdadera iluminación espiritual no es una experiencia pasajera de iluminación, aunque una experiencia así eleva un montón la conciencia, por supuesto. O experiencias parecidas a esa también elevan un montón la conciencia. Pero es una experiencia más. Realmente no es la verdadera elevación de conciencia. La verdadera elevación de conciencia es comprender que, en el fondo, todo es uno y todo es Dios. Que todas las cosas están en Dios, que Dios está en todas las cosas, que venimos de Dios, que existimos en Dios y que volveremos a Dios. Cuando uno comprende y acepta eso, eso es la iluminación espiritual. Y la experiencia de iluminación, hay varios tipos de experiencias de iluminación. Por ejemplo, una forma de iluminación es la experiencia que algunos han tenido de ver una luz al final del túnel cuando han tenido una experiencia cercana a la muerte y han visto a Jesucristo. Han vuelto a la vida y sus vidas han cambiado para siempre. Algunos hasta adquieren capacidades espirituales, dones del Espíritu Santo, como el preconocimiento o la sanación por contacto espiritual, por transmisión de energía. Algunos simplemente no tenían fe en Dios y ahora tienen fe en Dios. Algunos han visto un ángel, otros ven ángeles todo el tiempo y no le dan importancia.
Es algo muy subjetivo lo que es la iluminación espiritual. Pero la verdadera iluminación espiritual es básicamente eso, comprender que Shiva es el ser inmanente a cada ser y que es la realidad trascendente a cada ser. Que Shiva es el ser inmanente a cada cosa y que es la realidad trascendente a cada cosa. Bueno, eso es todo lo que tenía ganas de decir sobre la iluminación espiritual, que no existe una sola experiencia de iluminación espiritual, hay muchas experiencias distintas. Y otra cosa, la iluminación espiritual no puede estar basada en una experiencia espiritual, porque podría ser una alucinación. Los ateos también tienen alucinaciones y eso no hace que se conviertan a la fe. Los ateos también tienen experiencias paranormales y eso no hace que crean en lo paranormal. Lo ven como casualidades o como ilusiones de la mente. Lo cual demuestra que la verdadera elevación de conciencia no proviene de una alucinación o de una experiencia aparentemente sobrenatural. La verdadera iluminación espiritual es una gracia de Dios Shiva. Entonces, el milagro está en creer. El milagro está en creer en Dios Shiva. El milagro no está en conocer de Dios Shiva, porque alguien puede conocer todo de Dios Shiva y aún así no creer en él. ¿Se dan cuenta? El milagro está en creer en Dios Shiva. Esa es la experiencia sobrenatural. Creer en Dios Shiva como ser sobrenatural. Bueno, tenía ganas de hablar sobre este tema. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos. Paz a todos los seres.